terminaba de hablar con él, sentía que todavía habían cosas que cuadrar y era que como que yo venía y en un momento vine molesta y dije como que, ah, ya, Jorge ya fue, ¿no? Y era como que sí, hay que sacarlo porque él está hablando mal de las mujeres, que está hablando mal de esto, que está hablando mal del otro. Entonces yo creo que si cada una va a votar, pues el voto debe ser personal y que no se dejen de influir por nadie. O sea, si alguien tiene un problema con él, que ella lo vote, o sea, que sea su voto, pero más no que influya en las chicas. Bueno, yo ya lo hablé con Jessica y le dije claramente que mi intención, creo que ninguna gala ni nada, o sea, ha sido como influir en nada. Lo hablamos, siempre lo hablamos, entonces es como que yo opino o digo lo que siento que tengo que decir en ese momento. Hubo una cuestión con Jorge de que habló de dos chicas o dijo cosas de dos chicas que estuvieron fuera de lugar. Luego pasó lo de Shirley, justamente, lo de Renier y Shirley. Y luego supe que estuvo comentando en otro asunto, donde no tenía que comentar tampoco. Entonces, sí me dio como. Saqué el tema a colación, como porque dije, o sea, ¿qué onda? De verdad, es como. Ya va uno, ya va dos, ya va tres, incluso de la persona que está pretendiendo, entonces es como no le veo sentido. Y dije como chuta, turro que se ponga el ambiente así porque ya, o sea. Algo específico dijo Jorge que realmente te hace, o sea, externar O tu sea, opinión. en general, lo que dijo de dos chicas, lo que dijo de ¿Pero Shirley, qué lo que dijo de las dijo dos chicas? también. Me perdí ahí yo. Pues mira, Vanessa, como ya había comentado previamente, he escuchado ciertos rumores, ¿verdad? De cosas que me han llegado a mí. Entonces, pues son comentarios despectivos Hacia y ti. hacia mi persona y quizás hacia cosas que no voy a comentar aquí. También he escuchado otro tipo de comentarios de cosas que se han dicho sobre las chicas. Y yo siempre trato de afrontar esos comentarios para cortarlos de raíz porque no es necesario sacar ningún tipo de comentario. De mi parte no es necesario estar hablando nada, ¿verdad? Eso no es de caballero. Y no es necesario. Yo de mi parte no he dicho nada. Si alguien aquí tiene que decir algo, que clarifique, que suelte lo que tenga que soltar porque para estos tipos de comentarios a mí no me interesa que estén difamando a nadie porque aquí no estamos para eso. Pero Aquí se va a hablar claro y el que esté diciendo esos tipos de comentarios, que lo diga. Porque yo no voy a estar aguantando este tipo. Eso es una falta de respeto que estén diciendo e inventándose esas cosas que uno supuestamente esté diciendo cosas de mujeres y ese tipo de comentarios. Eso no va con mi persona, ni con mis principios, ni nada por el estilo. Shirley, ¿quién de momento te ha platicado y te ha apoyado y ahora realmente no quiere hablar? Yo siempre te apoyo. Sí. Yo hablé con Melissa, hablé con Eli, hablé con. Yo Pero lo que tengo que con decir, o Jessica, sea, yo con la verdad ella. lo que Pero tengo que conmigo lo decir de lo Jorge, digo. sí, no. Yo ahí en ese tema todavía no había Claro, llegado, es que no ella estoy al nueva ahí, tanto. no sabe. Sí, en ese tema no, pero en otros temas yo lo he hablado con ella y yo lo apoyo. Yo le digo que igual puedo opinar igual que Melissa. Melissa, a mí me han criticado horrible porque digo algo y me disculpo. Y, o sea, es verdad, yo creo que tenemos que asumir lo que decimos con responsabilidad y a ella se los he dicho. Ustedes se dejan influenciar de Mare, cosa que conmigo no pasa porque yo me considero una persona muy imparcial. Lo que es y lo que digo, lo digo. Entonces, yo sí he escuchado comentarios, o sea, yo sí he escuchado comentarios donde Mare expresa su insatisfacción, por no decir odio, hacia Sebastián y hacia Jorge. No sé qué saben ellos, no sé, o sea, no sé nada porque, como te digo, acá todo es un rumor y uno no puede confirmar porque nadie afronta lo que dice. No sé qué sabe Jorge que quiere que se vaya. La verdad es esa, o sea, no sé qué sabe Jorge al respecto de un asunto personal o no sé, no sé nada, la verdad, porque como te digo, yo a veces, te juro, a veces me siento tan cargada que yo lo que hago es
me pongo mis audífonos y me voy por lo mismo, porque este tipo de cosas como que me la... Te podemos entender. Entonces, ¡ah, qué pereza! O sea, qué pereza tanto chisme, qué pereza tanto rollo, qué es que este dijo, qué es que este no dijo. Entonces, yo digo, cuidemos lo que hacemos dentro y fuera de acá, porque por lo mismo, o sea, uno no sabe quién lo está viendo. Así mismo es. De hecho, justo hablando de eso, sé que Mare y Amor han tenido una plática de que se sintieron incómodas, que a lo mejor Melissa fuera a platicar referente a este tema de votación a casa de los chicos. Yo dije que cada quien haga lo que haga, o sea, nos dijeron, mira, obviamente me voy a hacer cargo de lo que dije, simplemente no quiero decir cosas que le competen a otra gente porque no quiero involucrar a otra gente que no me ha dado el permiso para hablar de ellos. En primer lugar, como les digo, discúlpenme si ustedes creen que yo las quiero influenciar de algo, no es así, así como mismo a veces digo, ay, me quiero morir, no es que me quiero morir, o sea, yo soy así, quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Es mi manera de hablar también y se lo dije a Jessica, mi intención no es esa. En segundo lugar, si Shirley en ese momento te sentiste incómoda, te podías acercar a mí directamente, que sabes que tienes la confianza para hacerlo, decirle, no, esto y lo otro. No, porque yo estaba incómoda y estaba caliente por lo que yo había pasado con Reiner y con Jorge. Por eso. Y en ese preciso momento que yo vine volando, tú tocas ese tema. O sea, ¿en qué momento yo te iba a decir, no lo votes, no lo saques? No, en ese momento. Si yo estaba pensando volando. Otra cosa, yo estaba en otra. Y tú sabías perfectamente eso. Y tú eres una mujer súper inteligente, como para que tú vengas a decir acá ahorita, ah, yo lo digo porque sí hablo a veces y no sé qué. No, yo hablo así, he tenido días. Tú sabes perfectamente qué dices, qué no dices y quién tiene que escuchar y quién no tiene que escuchar. Obviamente, ¿vale? O sea, sí, me estoy haciendo cargo de lo que tú digas. Yo a veces también tengo miedo de hablar porque yo digo como que, bueno, y si digo algo y arman un complot y me sacan. Austin, ¿cómo ves todo esto? Bueno, súper confundido, al igual que Andrés, no entiendo nada. No podría darte una opinión concreta de lo que se está viviendo, pero todo es muy confuso. Una opinión exacta o algo que decir al respecto no la tengo. Todo es muy ambiguo. Alejandro, ¿qué sentimiento te llega a la cabeza, escuchando todo lo que está pasando en el lado de las chicas? Por un lado, pienso que tal vez una de las cosas que pudo haber dejado en cierta forma mal parado a Jorge fue el pequeño inconveniente que tuvo quizá con Reiner, donde al parecer hubo un malentendido y como que se agrandó la historia. Pero eso fue entre ellos dos. Sí, pero nosotros ya arreglamos. Claro, eso está arreglado. O sea, ¿en qué momento se puede ofender un lado acá? Ah, no sé, pensé que... Creo que Shirley, la más que podría... No la escucharon, entonces no pasó nada. ¿Y Shirley está relajada? O sea, yo creo que aquí va la pregunta si hay algo adentro, ¿no? Que es a lo que nosotros no llegamos y decidimos nosotros votar personal. Uh-huh. Acá es porque, literal, no le dicen vota por tal, porque es lo que dice Elizabeth. Nadie se deja influenciar por nadie, es personal. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué Jorge? Uh-huh. Bueno, se explicó que se dijo en y los comentarios. A dos personas que no quieren, más, pero no sabemos nada. No quieren dar el... O sea, yo le estaba intentando explicar, pero Shirley comenzó a hablar, entonces no quise interrumpir. Te vuelvo entonces a dar la palabra para intentar explicar por qué Jorge. Eso, la verdad es que como le digo a Shirley, ella pudo haber hablado conmigo cualquiera de los otros días cuando estaba más tranquila. Yo incluso abogué por Jorge en su momento, o sea, como que le dije a Jorge ciertas cosas que sentía que tenía que hacer por Shirley, esto, lo otro. Yo lo que Jorge había dicho de estas dos personas, que no las puedo mencionar porque no me compete a mí, y el del otro tema ya lo sabía antes de que, o sea, me había enterado antes de que pasara el rollo con Shirley. El día que Shirley entró hecha una bala a la casa de los hombres, obviamente dije, chuta, o sea, esto ya está denso si está pasando con la chica con la que tiene su interés. Entonces, la verdad fue algo de empatía también. Sigo sin entender la verdad, chicos. Pero no fue así. Jorge, ¿qué sabes? Pues yo había escuchado también que había un complot en contra de mí, pero... Pero eso no es lo que se refieren. Ellos están hablando específicamente, y aquí hay varias personas. Miren, ¿saben qué? Les voy a decir algo y voy a hacer...
creo que buena onda. Tienen un día, para que de propia voz hablen. Si no hablan, pueden quedar. Yo voy a hablar por mí y no por las otras personas porque no tengo el permiso y no puedo hablar por mí. ¿Ya? Jorge no sabe absolutamente nada de nada, simplemente que escuché que él comenzó a comentar sobre el tema Miguel Sebastián, como que asegurando que él vio algo que no tiene sentido, porque no pasó nada. Entonces, obviamente a mí me molesta porque no tiene por qué estar diciendo o metiendo la cuchara en un tema que no le compete. Así de simple. ¿Jorge? Y ni siquiera, si yo hubiera escuchado eso solamente por mí, hubiese dicho, ya, ok, la siguiente vez lo converso con Jorge, pero lo escuché después de que escuché dos cosas más. Entonces dije, chuta, taturro. Ese momento había más personas. El momento que hablan supuestamente que saben. Vuelvo y digo, les voy a dar un día. Un día. Para que lo piensen bien. Sí. Y creo siempre que es mejor hablar y quedar bien con la verdad que salga por otros lados. Quedas mejor. Así que piénsenlo bien. En el juego de ayer de las manos, ¿por qué querías las manos de Diego primero? Porque para mí Diego es un sitio seguro, de alguna manera. O sea, es como que sé que nadie me va a encamar con Diego ni nada por el estilo. Y Diego es pana, en todo el sentido de la palabra, y está tranqui. Porque sentía que... No es que no lo quería ver Andrés ni no lo quería tocar por ninguna razón mala, sino porque yo estaba con un montón de emociones dentro mío. Estaba muy emocional y sentía que si lo abrazaba iba a estallar en llanto y me venía aguantando y aguantando y aguantando el llanto bastante tiempo. Entonces, por eso incluso salí como que no vi a nadie, solo salí apenas pude de la casa. De hecho, hoy hablando de eso, te vimos muy emocional. Has estado muy sensible, específicamente tuviste esta oportunidad de estar con Andrés y por favor vean este BTR. Siempre se pasa, no sé si has tenido contigo. No, no tuve más tiempo. ¿Qué hablaste? No, ¿sabes lo que estaba sintiendo? ¿Qué? Lo que estaba sintiendo, el miedo que tenía de los miedos pasados, los fantasmas pasados que tal vez tengo, de situaciones pasadas en las que he estado. ¿Por qué me pasa? Me hizo un arete con un imperdible ahí sola y me dio así, no sé por qué. Y de que no sé, de que yo de verdad estaba, como te lo dije ayer, o sea, tengo mucho miedo porque sí estoy sintiendo muchas cosas. Y siento que me voy a estrellar y antes de estrellarme es como que siempre me... Pero es que vos tienes que darte cuenta que no es tu problema. O sea, salís afectada por la boca. Entenderlo así, de esa manera. Yo quiero que sea solución de una vez lo más rápido posible porque quiero continuar tranquilo con todo esto. No es justo. No es justo que alguien esté inventándose y hablando para otra persona. Y peor todavía si se trata de una mujer que puede quedar mal ante tanta gente. ¿Entendés? Ya voy a quedar mal. Ya voy a quedar mal, ¿no? Ya voy a quedar mal. Desde el momento en la gana en el que Sebastián lo mencionó, yo ya voy a quedar mal. Es que vamos a volver al mismo caso que hemos estado discutiendo toda la semana. No, yo estoy hablando de ese momento, porque ahí es un momento que llevan una semana un poco, se puede decir que no distanciados, pero por lo menos
tratando de llevar las cosas con calma y aquí... Sí, o sea, desde mi posición me toca apoyarla por todo lo que está pasando y tratando de darle un apoyo y cariño para que se tranquilice y explicándole de que no se monte un problema que prácticamente no es de ella. Es muy posible de que esté implicada ella, pero simplemente que no lo agarre porque las cosas que se tienen que aclarar son por otra parte. Entonces que se desprenda de eso, que se termine una vez ese tema para que podamos seguir con lo que estamos construyendo. Porque siento que eso lo atasca porque la hace sentir mal a ella y colateralmente yo me siento mal. Fíjate, yo me refería más a la conexión que tuviste con Mari en este momento. La conexión, porque en algún punto ella quería su lugar seguro porque tenía algo de miedo por cuestiones de ustedes que llevan, ¿no? Como lo platicaste bien. Y fue un momento muy tierno. Sí, fue muy bonito porque, o sea, estoy conociendo varios aspectos de ella y aunque a pesar de que ya han pasado muchas cosas y en muchas posiciones la he visto, estar ahí abrazaditos, apartados en un momento, en un espacio para nosotros, fue muy lindo. O sea, son recuerdos y son cosas que se están construyendo a poco. Muy bien. Mare, ¿te dio un poco de alivio ese momento después de a lo mejor dudar de elegir a Andrés? Y Andrés, no sé por qué estoy sintiendo tantas cosas por Andrés en el tiempo en el que estemos aquí, que ya no sé, parece un año, ya no parece semanas. Y sí, fue bonito ese momento porque realmente siento que ese es mi lugar seguro en muchos momentos. Ay. Y sí, me gusta mucho. Y no sé qué puede pasar. Yo le tengo mucho miedo a esto. Demasiado miedo porque siempre me estrello. No estoy diciendo que con él me voy a estrellar, no lo sé. Pero me da pánico porque literalmente es mucho. O sea, de pensar en él, de verlo y alegrarse, de que me saque sonrisas cuando no debería estar sonriendo, de que esté preocupado por mí, de que siento que cuando me abraza, descanso. Eso, no quiero hablar más. Precisamente con este sentimiento vamos a ver lo que sigue en este BTR. Te quería ver, ni te quería ver esa niña, porque sería que no te quería ver. Es que siento que tengo muchos días sin verte, entonces se me cuarto rojo y fue una cosa así como rápida y fea. Ah, dale. Ya va a pasar. Ojalá el poder del amor tenga realmente algo. No sé, perdóname por estar raro y por dudar de ti. Perdóname por estar raro y por dudar de ti. Tienes tu derecho a hacerlo. Pero si me estás conociendo igual. ¡Ya te dije! ¿Pero dónde? Sí, yo sé. Por eso también te dije ese día que me daba miedo todo esto. ¿Qué? Yo sé que dije que me daba miedo todo esto ese día también. Sentir tantas cosas por ti, así, no sé. Chicas, ¿cómo ven a esa Mare? Hecha un mar de lágrimas. Sí. Obviamente es difícil verla así porque... ¿Qué? Yo, es difícil verla así, pero no es algo nuevo para mí. Ya sé que lo lleva cargando desde hace mucho tiempo, muchos días. Simplemente, y no es la primera vez que ha llorado, o sea, y no me refiero aquí adentro, allá afuera también. Y lo expresa y lo dice y ya está harta de muchas cosas y creo que los hombres en su posición de querer tener la razón y querer buscar la verdad absoluta no se están dando cuenta que están lastimando a una mujer. Muy independientemente de cuál sea la verdad o no, están embarrando a una persona que
tenga o no tiene nada que ver. Entonces, si yo siempre he dicho y se los he externado que es algo que tenían que resolver entre los dos, porque muy independientemente de todo, porque sé que no nada más es eso, pues sí, es algo como que no está chido, no está chido para, en absoluto. Y pues nada, solamente que piensen un poco más las cosas antes de quién tiene la verdad y hacer chistes al respecto y esto y el otro, porque pues nada, no es nada gracioso, es algo bastante serio, esas lágrimas no son mentiras, ¿no? Entonces, pues bueno, ya. Pues muy bien, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Un cansancio. Hambriento. Pues yo creo que es momento de pasar a lo que vinimos, que es saber quiénes son los finalistas para favorito de la semana. Quiero recordar que son 3 finalistas de los chicos y 3 finalistas de las chicas. Y hoy sabremos quién estará en la contienda por blindar su casa y ganar un increíble premio, un viaje increíble. Y también $2,000, que no viene nada mal. Así que vamos a comenzar con